Soy Lucas Venamo, nací el 19 de febrero de 1985 en Bahía Blanca. Hay que tener fe, la fe mueve montañas. Bueno, tengo dos papelitos. En uno hay una frase, en el otro hay otra frase. En una dice, el que abandona no tiene premio. Y en el otro dice, si no hay amor, que no haya nada. Eh, son dos frases icónicas del indio. Eh, ¿Con cuál de las dos te quedas? Con la primera. ¿El que abandona no tiene premio? El que abandona no tiene premio. Eh, ¿qué, ¿Qué te. Ahí está el indio. ¿Qué te, qué, ¿Qué te generan esas dos frases? La frase habla de, de la edad que tengo, ¿no? de mi generación. Ya hoy, <laughs> eh, la, la generación nueva por ahí lo, lo deben conocer, pero no tanto. Eh, bueno, crecimos con esa cultura, en, con los redondos, con. En su momento era Soda, era, era rock nacional. Y lo que me genera esa frase es en la vida. Eh, muchas veces, por situaciones determinadas de, de la vida que se nos presentan, siempre tendemos a lo más fácil que es abandonar. De hecho, no, 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 no sé bien el porcentaje, pero la mitad debe haber abandonado muchas cosas que nos han pasado. Y yo creo que el que sigue intentando y luchando a la larga tiene recompensa. Porque vos sos de esos que nunca abandonaste. Mirá que te han pasado cosas. Sí. ¿Eh? Has tenido que ir saltando situaciones, eh, tanto en tu carrera deportiva como en tu vida, como en tu vida de todos los días, en tu vida personal. Este, sí, desde chico, que por ahí distintas situaciones, separación de padres, después eh, un, una desgracia familiar. Eh, perdí a mi mamá de muy joven y a una hermanita de tres años, cuando tenía 17. Y bueno, fue justo cuando cuando empezaba a dar el salto a competir a nivel profesional, justo, justo me pasó eso en ese momento. Eh, bueno, a partir de ahí hice Olin en el automovilismo. Hablame de Patricia. Mi vieja, lo mejor que me pasó en la vida, que no se ponga mal mi viejo, eh, una mujer que me enseñó todo de muy chiquito, como que siempre, no me preguntes por qué, pero ella sabía de que, de que no iba a estar. Muchos años en este plano, no me preguntes por qué, pero ya desde muy chiquito nos, nos ayudó a independizarnos a mí y a mi hermana, nos preparó un poco para, obviamente uno nunca está preparado para una vicisitud, pero. Ahí estás, mira con tu vida. Pero sí, esa fue una de las últimas fotos juntas, pero, pero sí tenía muy claro la filosofía de vida y bueno, fue un poco eh, la que me llevó a hacer lo contrario a lo que quería mi mamá, que no quería que corra, quería que estudie para no que no me pase lo que le pasó a mi padre, que en su momento tuvo que dejar esta, este deporte por un tema económico y no quería que sufra, entonces siempre insistía con el estudio. Ahora, por supuesto, te pasa lo que te pasa, pero en el medio de esa situación, vos definías, ¿no? El hecho de decir, doy el salto. Ahí no, do, no es donde vos firmás tu primer contrato. Sí, ahí fue muy, muy loco lo que muy me Muy loco, claro. Eh, porque bueno, yo estaba en el sur con ellos. Eh, me volví antes a Buenos Aires porque fir firmaba mi primer contrato con, con una petrolera para, para empezar a correr a través de una gestión de, de, de Víctor Rosso y del intendente de Bahía Blanca en ese momento, que era Jaime Linares. Me habían hecho un contacto importante y era mi, primer, mi primera firma para, para lanzarme al, digamos, al automovilismo profesional. Eh, me pasó justo ahí, no pude ir a esa reunión porque pasó esto de, del accidente de mi vieja. Y bueno, cuando volví a los 10 días en, plena, en pleno duelo, por alguna manera llamarlo, este, esta, esta petrolera, que hoy ya no está más en el automovilismo, eh, me, me, me entendió y me decidieron redoblar la apuesta económica en mí en ese momento. Y gracias a eso pude empezar a, a correr. Y ahí en el medio, en el medio aparece. Eh... No sé si un espejo, una imagen, una referencia que es tu papá, ¿no? Tu viejo, tu viejo que corría los genes, te los traspasa. Para mí sí, eh, mi abuelo también eh, corría en mille en Bahía Blanca y, y de chiquito iba a la casa de, de, de mis abuelos y mi abuelo me llevaba a andar a fondo en Bahía Blanca por la camioneta y se subía a la vereda. Era otra época, ¿no? no, no eh, con mi viejo lo mismo. O sea, mi viejo se respiraba automovilismo. Y me regalaron un karting a los cinco años para Reyes Magos. Y es imposible que, que no te guste o practicaba otras disciplinas, pero bueno, eh, es una pasión tan grande que era imposible de, de que no me guste. Bueno, tu viejo que, que está en Bahía Blanca, está radicado de donde, bueno, sos vos también y, y de donde creciste, tiene este mensaje para vos, mira Bueno, ante todo, buenas noches para todos. Felicitaciones Walter por tu programa. Este, de Lucky. ¿Qué te puedo decir, no? Este, orgullo total como padre, eh, todas las alegrías compartidas, las satisfacciones, siempre me llamó la atención eh, el talento que, que tuviste y que tenés, pero por sobre todas las cosas, la garra, la determinación. Siempre tengo la memoria cuando con 15-16 años ibas a buscar los esposos para poder continuar en karting y tu sueño era correr en Fórmula Renault. Lo lograste, te acompañamos porque nos estimulaba permanentemente esa característica tuya. Alcanzaste el sueño de salir campeón argentino este, y después, ante las adversidades de la vida, siempre te reinventaste. Siempre le pusiste pasión, garra, determinación y, por sobre todas las cosas, le transmitiste a todo el mundo lo mejor que tenías. Es un privilegio de pocos y ahora en esta nueva actividad, que junto con, con tu socio Lucas también eh, han sido un poco los pioneros en coaching en el país estás teniendo unos logros espectaculares bueno con Franco Colapinto con Nacho Montenegro y con tantos seguramente que formarás así que orgullo total como padre todos tus éxitos este, nosotros los compartimos los vivimos y nos dan una alegría inmensa así que te deseo lo mejor seguir por este camino y te quiero mucho un grande mi viejo un gran profesor un gran profesor sí sí eh, muchas veces uno cuando es adolescente eh, se las sabe todas. Eh, creo que nos, nos, nos ha pasado a todos en algún momento de la vida y, y por no escucharlo más me he equivocado mucho, pero bueno, es parte, es parte del aprendizaje este, de, de la adolescencia, ¿no? de, de la rebeldía. Eh, ¿Te acuerdas dónde fue esto? Sí, esto fue en, en Santa Rosa La Pampa, una de las últimas carreras que corrió mi, mi viejo en Supercar, en el equipo del Barba Di de Meglio. Mirá. Chevrolet de Supercar, que era como. Era, era muy lindo en esa época, eran como TC con carga sí, y de dinámica. Sí, sí, sí. Y mi viejo corrió unas carreras en, con el equipo de, de Rodolfo. Ahí lo conocí a Rodolfo. En el año, esto fue en el año 93. Decime, recién decías: un gran, un gran profesor, eh, hay que saber escuchar. Eh, hay alguien que me parece que también fue un gran consejero tuyo, que ahora te lo voy a presentar. Y después, por supuesto, me vas a contar. Porque es alguien que no solamente fue un consejero tuyo, sino que hoy me parece que. En estas recorridas que vos haces por el mundo, a veces te lo encontrás. Mirá. Hola, amigos. Bueno, <laughs> le están haciendo un reconocimiento a Luquita. Luquita Venamos, gran amigo. Eh, bueno, conocí a su padre. Tu tuvimos la oportunidad de compartir un equipo. Tuvimos la oportunidad de compartir muchos momentos. Ahí les envié fotos. Tuvimos la, la, la gran posibilidad de, de poder ver ganar a Franco en Silverstone. Y ahora, muy pronto, nos vamos a. Nos vamos a ver, así que Lucas, audiencia, saludo grande del Tano Salerno, eh, gran reconocimiento a Luquitas, buena gente, sobre todo, aparte de buen piloto. Abrazo, sigan disfrutando. Él dice que es tu consejero. Uf, con el Tano mis últimos años... O sea, ¿Es así, tiene razón? Sí, 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 es un... una persona que, que me, ha, me ha brindado su amistad, mis últimos años de automovilismo los hice con él, lo cual tenemos anécdotas. ¿no? Sí, Tenemos para hacer varios programas. Miles. Eh, me ayudó mucho en mis últimos años en mi carrera. Y, y siempre con los consejos justos, eh, el Tano. La verdad que lo, lo quiero mucho y nos dimos el gusto de, de ver a Franco en, en Inglaterra cantando el himno juntos. Uno de los momentos más emocionantes de los últimos años. Eh, a ver, en un momento determinado. Recién hiciste referencia a lo que yo te voy a plantear ahora. En un momento determinado. Ahora le vas a contar a la gente. ¿Cómo te enteraste? ¿Caíste en Italia? Golpeaste la puerta y le dijiste, quiero probar ese auto. Que era el auto de tu abuelo Manuel. Sí, 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 sí. Eso fue una de las cosas locas que, que han pasado estos años. Para, un autocampeón. Sí, mi abuelo tenía en ese momento, hace muchísimos años, yo había comprado un Cisitalia para correr en Milla, en Argentina. Eh, en Cisitalia se han hecho muy pocos autos, tengo entendido, entre 50 y 100 la fábrica. Era un Fórmula 2 en ese momento. Eh, y bueno, después un coleccionista lo volvió a comprar en Italia y se lo llevó. Por intermedio de, de algunos contactos, Pablo Rivas, un argentino que está en Europa radicado, lo pudimos localizar el auto. Contacté a un, a una, un abuelo que lo tiene, una persona mayor, un coleccionista. Y junto a Seba Levín, un amigo uruguayo, en uno de los viajes que fuimos a ver a Franco, me acompañó. Ahí está. Y lo encontré en, en Drenzano, cerca de Torino. Eh, eh, Pipi, a ver, muy loco. Vos le golpeas el tipo la puerta al tipo y le decís: Ese auto era de mi abuelo. Muy así loco, lo muy loco. Ya lo había contactado por teléfono, pero me había costado mucho. Tenía 85 años. Y, y el auto está original, 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 restaurado. De hecho, corrió los históricos de Mónaco hasta hace unos años el auto. ¿Y ¿Por qué vos bueno, manejaste en el jardín de la casa del tipo? En, un, en una finca, lo manejé, lo aceleramos un poquito ahí. Eh, y nada, es, fue volver a mi abuelo ya hace muchos años que no está en este plano y fue a volver a sentir algo con él, claro. fue una situación realmente una de las más emotivas que viví, eh, y no me lo voy a olvidar nunca más. Espero que, me lo, que en algún momento me lo quiera vender. ¿Le dijiste vos? Sí, pero bueno, está inalcanzable. No, bueno, no, eso para ellos es otra Inalcanzable. Es inalcanzable por completo, pero bueno, uno la ilusión siempre la tiene. Eh, a ver, ser campeón es el premio, bueno, volvemos al arranque, es el premio al esfuerzo. No, cuando vos te consagrás campeón, pues vos primero... Ahí está, mirá. Ahí está. <laughs> Caja en el medio. <laughs> sí, sí. No? Estás tan locos como corrían en estos autos. No, no. <laughs> sí. De más está a decir. Eh, de Mira sí, de la, la gomita. No, no. No te y, quería bajar y, nunca. Y me lo prestó. <laughs> Ahí adentro, en ese garage, tenía unas joyas también. Tenía una zanela que, que le había regalado Juan Manuel Fangio original. ¿Mirá? Sin rodar. la tenía. Era visitador de Ferrari, el coleccionista, y lo vemos. Y, y lo conocía Fangio y tenía varios autos de Fiat, todo de Fiat. Todos de Fiat. Eh, quiero, quiero volver a. En el arranque del programa, yo te hablaba de las frases. Y, y por no abandonar y por no rendirte, más allá de haber sido subcampeón, doblegás la puesta o doblás la puesta y terminas siendo campeón. En la, en la fórmula Renault. Justo se me vino algo que estás hablando. Eh, es difícil, primero salir campeón es muy difícil en cualquier disciplina de cualquier deporte, en el automovilismo más. Más. Porque siempre hay 30 40 autos, depende en esa época, había 50, pero. Y, y sale campeón uno solo. Digo, para poder disfrutar un campeonato, a veces es necesario perder campeonatos. Y yo el año anterior había perdido con el Tato Bocio por 3-4 puntos un campeonato lo cual me había dolido. 2004. 2004 en el alma, corrí con Werner ese campeonato, se nos escapó por nada. Eh, y, y me dolió tanto que fue lo que me recargó para el 2005 ir por todo. En ese momento se corrían dos o tres años en monoposto. Hoy está todo más apurado, hoy es un año y ya se van del monoposto. Y bueno, el, el 2005 tuve la suerte de, de enseguida comencé con re unas carreras y después me pasé al equipo de Gabriel Satorra. El, uno de los mejores profesores que tuve, toda la familia Satorra, me, no me voy a olvidar más, y ahí se me hizo todo fácil. Bueno, eh, en, esa, en esa época, a ver, Werner, Girolami, ¿tu gran rival era Angelini? Sí, sí. Tati era mi gran rival porque ya veníamos a, de peleando el año anterior, para mí uno de los mejores, uno de los pilotos más rápidos que vi. Eh, y teníamos una rivalidad hermosa porque abajo nos respetábamos mucho, no había redes sociales. En ese momento en la fórmula eh, los pilotos tenían códigos eh, de antes y fue un rival dificilísimo. Ese año debutó Girolami Werner, Mariano era, era hiperveloz, pero todavía era joven y a veces cometía algún, algún error, eh, pero el gran rival que tuve fue el Tati Angelini. Somos Pradecon, industria y distribuidora siderúrgica mayorista. Fabricamos y distribuimos acero argentino de la mejor calidad para todo el país. Perfiles estructurales y para construcción en seco, corte, planchado y flejado de bobinas, chapa U45 y pilotes de hierro. En Pradecon le damos vida al acero. Descarga la app Puma Priz. Todos los miércoles tenés un 10% de descuento cargando Super, Max Premium e Ion Diesel. Puma Pris. Si lo usás, volvés. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Yo quiero poder sacar a Coco sin tener miedo. Qué lindo cuando podés ir a laburar y que la calle no esté cortada. Por eso reforzamos la presencia policial, estamos mejorando la iluminación en los parques e intensificamos los operativos de limpieza en toda la ciudad para que vos y los vecinos de todos los barrios puedan vivir mejor. Conocé más sobre los operativos de seguridad y limpieza en buenosaires.gov.ar barra orden y seguridad. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. En las carreras, cada segundo cuenta. Por eso, los mejores autos del mundo confían en Shelby Power. Y en tu día a día, donde cada kilómetro cuenta, vos también podés confiar en el mismo combustible, que limpia el 100% de las partes críticas del motor desde el primer tanque. Más potencia y aceleración en la pista de carreras y en la de todos los días. Shelby Power, tu auto y vos al 100. Descarga la PumaPris. Todos los miércoles tenés un 10% de descuento cargando Super Max Premium e Ion Diesel. PumaPris. Si lo usás, volvés. hermano de la vida es Colombo. Sí. ¿Eh? Vamos a escucharlo. Eh, porque en definitiva, vuelvo al hilo conductor. El profesor que fue tu papá, hoy vos lo trasladás en esa docencia que tenés, por más que el, el rótulo sea coach, el profesor de los chicos, el guía de los chicos o vos. A verla, Lucas. Hola, Kiko. Bueno, acá estamos. Para contar alguna que otra anécdota, en este caso eh, me tengo que contar de cómo arrancó todo, cómo comenzó todo. Eh, para que ustedes sepan, nosotros nos conocimos compitiendo en, en el Super Teceo Yo a, a Lucas lo conocía ya también de hace muchos años, eh, de haberlo visto en la Fórmula o algo cuando yo corría en karting. Eh, bueno, nos, nos conocimos corriendo para el mismo equipo, compitiendo, siendo rivales. Eh, justo cuando se da que, que dejamos de, de, de competir, él deja unas carreras antes que yo, yo dejo a mitad de año, él deja a principio. Y bueno, nada, salió que de qué manera podemos llegar a, a seguir involucrados en el, en el mundo del automovilismo, que es realmente lo que, lo que a nosotros nos gustaba. Eh, él me dijo, mirá, yo sé hacer esto, nos juntábamos, me acuerdo patente, nos juntábamos todos los lunes en, en un café ahí en... En, en Palermo, cerca de la casa de él, y pensando che, de qué manera, dónde atacamos, qué podemos hacer para para, para reinsertarnos en el mundo del automovilismo, qué vuelta de rosca le, le damos, este y bueno, me dijo, yo sé hacer esto, vamos por este lado, vamos por acá. Yo en ese momento tenía un auto eh, que me había quedado cuando yo corría, lo utilizamos como, como primer puntapié, y bueno, hoy en día, gracias a, a mucho esfuerzo de parte de, parte de todos. Eh, estamos donde estamos, que, que realmente nos orgullece un montón. Y nada, eh, agradecido de que, de que hayamos podido eh, formar este camino juntos. Hoy son uno. Sí, sí, hoy, hoy somos son uno. los Lucas. Hoy somos uno. La verdad que parece mentira, ¿no? Eh, uno por ahí cuando está en primera persona no, no se da cuenta y siempre más y seguir trabajando. Y creo que es parte de, de, nuestra, de nuestra personalidad de siempre ir por más. Pero si miras un poquito para atrás, eh, es lindo lo que, lo que pudimos hacer con Lucas y, y lo que seguimos haciendo. Seguimos, eh, nos entendemos muy bien, nos llevamos muy bien, cada uno tiene claro su rol. Y bueno, ya vamos por el octavo año juntos. Eh, en, este, en este recorrido, viste que yo voy y vengo, entre lo deportivo y la vida, y la vida personal de cada uno. Eh, hace un rato hablabas de tu mamá, de Patricia, de tu hermanita. Eh. Y, y hoy cuando decías mamá es lo más me dejó el, el legado, ¿vos ves reflejada a tu vieja en Paula, que es tu hermana? Sí, mucho sí, eh, mucho sí. Este, encima mi hermana, no me quiero emocionar, pero bueno, eh, estuvo involucrada, estuvo en primera persona en la situación, en la tragedia familiar que vivimos. Y debe haber vivido y visto cosas no muy agradables. Ahí estás con este Y bueno, es, es mi, mi bastión. Mi hermana en, en Bahía, eh, con mi sobrinos, siempre me empujan y siempre cuando voy a Bahía conecto un poquito con ellos y me lleno un poquito de ese amor por ahí maternal que, que lo tengo con ella, con mi abuela. Porque, ¿Por qué te planteo esto? Porque noto que más allá de tu papá, el profesor, tu mamá, a la que extrañas, Paula es para vos, un cable a tierra. Sí. Termina siendo, ella que tiene perfil bajo, ¿viste? Que, sí, sí, ¿eh? sí. Eh, termina siendo un cable a tierra. Y sí, es mi cable a tierra, mi hermana. Este, eh, estos últimos años estamos mucho más conectados juntos. Ahora que, que fui papá, siempre es una consejera. Eh, a mí a, y a mi mujer nos, nos aconseja mucho. Y, y, bueno, la verdad que... Este, a veces los hermanos cuando son chicos y se llevan poco, se pelean. Hoy en día hemos transformado nuestra relación y tenemos una, una relación increíble. Decime, ¿y vas vos más para allá que ella para, para acá? Sí, 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 cuando puedo voy a Bahía. Tengo también a mi abuela materna allá. Y bueno, justo cumplió 95 años el otro día que tuvimos la posibilidad de ir. Eh, y cuando voy a Bahía vuelvo renovado. ¿Tu, ¿Tu abuela materna es la que te sostuvo en su momento? Sí, mi abuela Josefina, que. La persona que me, ella y mi abuelo materno, fueron dos bastiones que, que necesité en un momento de la vida donde todo se tambaleaba. Y ellos fueron ese muro de contención. Sí, sí, yo vivía con, con ellos en Bahía. Bueno, vuelvo a, a ver, al piloto, eh, al de la sí, sí. cinta fáltica. Eh, y viste que acaban apareciendo otros personajes, tu viejo, eh, aparece otro ahora. A ver. Eh, él dice que es tu hermano. Vamos a ver si vos pensás lo mismo. Veremos. a ver. Bueno, Luquita, esto yo me, me alegra mucho estar haciendo este video. Eh, la verdad es que nos conocemos hace un montón. Compartimos grandes cosas dentro de la pista fuera de la pista. Eh, venimos de familia Fierrera, tradición Fierrera. Me acuerdo cuando yo estaba corriendo en el, en el top Race Junior en aquel momento y apareciste con un Alfa Romeo que nos cagaba zapatos palos a todos. Siempre tuvimos buena química, buena onda, eh, me, diste, me ayudaste muchísimo incluso con, viendo una cámara o lo que sea y hemos transitado un montón de cosas. Hoy te veo en, en otro rol, después de haber compartido muchos años en la pista juntos eh, y nada, eh, siempre tuviste una, una gran calidad, más allá de deportiva, calidad humana. Hoy haces un trabajo muy bueno ayudando y potenciando un montón de chicos, también hoy... Con, con Franco Colapinto, pero yo que, que comparto mucho tiempo en, en las carreras con vos, veo todo lo que, lo que armaste y lo que querés transmitir, y está buenísimo, está buenísimo, y, y manera que tengas este presente y que estés ayudando desde tu lugar de piloto y también con un montón de información más eh, a la carrera de los demás, porque es lo que muchas veces como pilotos nos falta, así que nada, te mando un fuerte abrazo, espero siempre eh, cruzarte en algún autódromo. Vos sabés que... Este es el Alfa <laughs> sí, que... Cuando volví a correr gracias a Ariel Pacho, que me hizo volver a correr, estaba en la lona y, y me armó en ese auto. Pero con Lucas se dio la casualidad que mi vieja y la mamá de él estaban embarazadas en el mismo momento. Ah, mira Corrían juntos Ángel y claro, mi viejo, y viejo y en Fórmula 3, no me acuerdo Fórmula 2. Y, y justo estaban embarazados y nos llamamos Lucas los dos y tenemos prácticamente la misma edad. Y bueno, lo, nos cruzamos por ahí de grandes en el automovilismo y la verdad que un placer tanto hablar con él como con Ángel que le tengo también una estima y una admiración enorme. Ahora, vos sabés que lo, lo que generaste en, en tu generación, en, ahora, ahora en los más chicos, es eh, primero un polo de atracción y, mucha, y mucho cariño. Sí, eso es un. No sé, no sé si vos te das cuenta de eso. No, no, no me doy cuenta. Este. Por ahí es parte de, la, de lo que uno va, va cosechando. A mí me, me pone feliz un comentario de... De lo que uno, dejar un, un recuerdo agradable y no un resultado. Creo que en definitiva las, las emociones y lo sentimental con el paso de los años, Walter, vos por ahí me podés dar más fe de esto, eh, es lo que te queda, lo positivo. Eh. Recordás más una buena sensación de, de una muestra de cariño con alguien que, que una carrera juntos. Creo que en definitiva es lo que nos llevamos. ¿no? Sí, muchas veces te vas a quedar con lo que pasó abajo del auto. Exacto. Eh, que con la vuelta rápida o con el eh, sobrepaso. Con el Tano Salerno, mis últimos años, resultados muchos no tuvimos, pero fueron uno de los mejores años de mi carrera porque eh, pasamos momentos, anécdotas, digo resultados, tuvimos resultados parciales buenos, pero no teníamos presupuesto para correr con equipos oficiales y, y bueno, era, era, era imposible, ¿no? Tu, tu relación con Colapinto, con Franco, se da a partir de, más allá de la diferencia de edad, ¿no? En el hecho de que Aníbal, el papá de Franco, él es de Bahía. Sí, sí, es de Bahía. ¿Y en un momento Aníbal era sponsor tuyo o te ayudó? Sí, fue, fue así, un amigo de Bahía Blanca, Celeste Acosta, que es un piloto, eh, a mí muy amigo de Aníbal, me, me hizo el contacto, lo fui a ver a, a la oficina que tenía en, en San Telmo, a pedirle sponsor, como iba claro, a todo el mundo. A, a todo el mundo el no momento, ya lo tenía. Con su carpetita, tenía la ventaja que era de Bahía. Y, y bueno, Aníbal me recibió muy bien. Eh, conocí a mi mamá de chico, era amigo de mi vieja, no hablamos de, de, ni, de, ni de carrera, hablamos de la vida y cuando terminó me dijo sí, me apoyó que en ese momento era más de lo que yo había, había ido a pedir. que esperabas? Y mis últimos tres años de, de carrera los hice gracias a, a, a otros sponsors, pero Aníbal fue muy, muy importante. Eh, y a partir de Aníbal, bueno, cuando nace Franco, a ver, Franco dice que vos sos el hermano mayor. Y, eh, y lo conozco de los nueve años, por Ocho. Eso. Eh, ¿Este es el día de la primera prueba? Ese fue la primera prueba en fórmula de Franco en Uruguay. Este, fuimos a la categoría de Tatos a la Y fue la primera vez que anduvo Franco en un auto de carrera. Y ahí ya dijiste. Sí, porque no llegaba ni a los pedales. Eh, con Aníbal fuimos a la torre, no sabíamos si iba a frenar, si no iba a frenar, porque bueno, el simulador andaba bárbaro, pero un auto era otra cosa. Y ya el primer día anduvo, demostró porque hoy está donde está. Crack. Sí, sí, con una, una habilidad y una facilidad para, para adaptarse a los autos eh, enorme. Bueno, y el otro es Nacho Montenegro, que también, siendo muy precoz, consiguió un montón de cosas. Eh, con Nacho también, a Nacho lo conocí por Franco en un mundial de karting que, que fui a Suecia con Franco. Ahí lo conocí a Nachito y a su familia, que tenemos también una relación eh, casi de parentesco eh, con Paula, la mamá de, de Nacho. Y, y bueno, los. Paula y Alejandro confiaron también en nosotros para formarlo completamente a Nacho. Eh, estamos con él desde que tiene 11 años, también 12. Y también comenzamos de muy chiquito. Nacho hace los deberes. Vas sí. A, pero Vas a ver por qué, mirá. A ver. Hola hermano, ¿cómo estás? Me podrás ver transpirado después de la, de la tanda de entrenamientos. Acá entrenando como, como me pediste vos. Eh, <laughs> <laughs> Entrando en karting, después bueno, yendo a... Al gimnasio, a meterle, que, que es la última parte del año, como, como me estás pidiendo, y como siempre co coincidimos juntos de, de trabajar lo más fuerte posible en todo momento. Eh, pero bueno, a, a hacer este video para, para decirte que, yo supongo que ya lo sabes, pero agradecerte por, por todos los momentos que hemos pasado sacando lo deportivo, sino más a lo familiar. Sabes que sos un hermano más grande para mí, sin que se pongan celosos mis, mis otros dos hermanos, pero no sé, mi, sos mi hermano de, de corazón y, y hemos compartido muchas cosas juntos. Hemos convivido juntos en, en otro continente, en otro país. Hemos compartido muchas carreras. Has venido a, a mi ingreso de la escuela. Hemos pasado por cualquier tipo de actividad juntos y la hemos disfrutado cada una de ellas. Así que nada, agradecerte a vos por, por todo. Y bueno, si, si hay que contar anécdotas juntos, tenemos muchísimas. Pero tengo una guardada que, que es por tu culpa y por, por culpa de, de, del doc, de Nico. Eh, una vuelta fuimos a andar en karting de alquiler acá en España. Y, y bueno, nada, yo era muy chico, tenía 15 años, eh, me estaba por ahí curtiendo un poco y, y nada, me fui a, al baño antes de arrancar la carrera y resulta que cuando volví hicimos la carrera y la pasé muy mal. Me, me pasaron, me, me saludaban en la recta, se me escapaban, se me iban, levantaban, me esperaban y así todo. Yo me bajé muy, muy caliente porque no, no podía entender por qué me habían ganado tan fácil. Resulta que años después me había enterado que, que cuando me fui al baño hablaron con con la gente del carro de alquiler para que me den el peor de todos, así que nada, eh, una anécdota que, que me quedó para, para siempre eh, y me ayudó a estar un poco más atento hoy en día, pero, pero nada, hemos vivido de todo juntos y esa es una de las más graciosas que tenemos, más allá del, del tatuaje que tenés, que ya lo habrás explicado por ahí, pero, pero sí, hemos pasado de todo y como te digo siempre, divirtiéndonos, te mando un abrazo grande eh, y bueno, nos vemos dentro de poco. ¿La historia del tatuaje? Eh, fuimos a Paul Ricard, eh, probaba en la Fórmula 4 española. Ah, sí, lo contó él acá. Lo contó sí, y, claro. Y la realidad que era imposible sí, lo que, sí, lo que sí. sucedió ese día. Y bueno, las, las promesas se cumplen. Está bien, y te tatuaste el, el circuito, Paul el circuito. Sí, sí, me acuerdo que él lo contó acá sentado en el mismo lugar donde estás vos. Oh. Eh, Le dieron un coso que no andaba, un eso, que no andaba. Eso dice él. Eh, hay un testigo ahí que tiene la verdad, pero, pero bueno, lo. A mí lo que por ahí me llama la atención, Walter, de, de los chicos es que los conocí siendo niños claro. y hoy tanto con Nacho como con Franco tengo charlas de hombres claro. y verlos crecer y poder en su momento aconsejarlo y después que ellos te den algún consejo de vida, porque ya tienen su... es espectacular ese... verlos crecer tanto y... y con los dos tengo una relación increíble, es un placer para mí verlos brillar en el automovilismo. Eh, un orgullo más que un, que un placer, así que bueno, feliz de, de seguir vinculado con ellos y, y bueno, que hay, hay muchos años por delante. Hay alguien eh, a quien vos nombraste en el comienzo de tu carrera, en, el, en ese salto, en esa oportunidad, que ahora va a aparecer. Eh, ojo lo que decís de él, mirá. Te mando mis felicitaciones por todo lo que estás logrando y por todo lo que lograste eh, desde que arrancaste, de que eras muy chiquito cuando corría en la Fórmula Renault. Este, pero más, más, más que todo te quiero felicitar por, por la calidad humana que tenés y bueno yo creo que yo tuve la suerte de conocer a tu viejo cuando éramos muy jóvenes, corríamos en Inglaterra. Creo que toda esa experiencia por ahí que tu viejo ha, ha hecho en, en todos sus años ha sido para que vos de alguna manera sigas el legado de él y bueno como dice como dice la historia ¿no? que siempre los, los que vienen supera superan a los, a los antecesores así que eh, no me queda ninguna duda que lo que vos vas a lograr eh, ya lograste mucho y vas a lograr mucho más con tu trabajo de coaching y con la enseñanza que le das a, a los jóvenes así que te quiero felicitar y nada decirte lo mejor para lo que viene y aprovechar para mandar un saludo al Quique, al gran Quique, este, que es una persona que estimo mucho y bueno, ...que disfrutes mucho este momento. Te mando un abrazo enorme. Y te quiero mucho, Luquita, cuídate mucho. Víctor, un, un ídolo. Eh, Víctor, cuando no, no teníamos para correr con mi viejo, levantó el teléfono, habló con él y, y me ayudó. Si no fuera por él, no, no hubiese podido arrancar. Y él y Leo Monti. Eh, tengo una, una relación muy buena con toda la familia de Víctor y, y bueno, él y Leo fueron, fueron dos personas que me ayudaron al comienzo. Tengo dos preguntas finales. Una tiene que ver con lo personal. Un día te enteraste que tenías un hermano en Inglaterra. Sí. Daniel o Daniel. Sí. ¿Cómo reaccionaste y cómo lo conociste? Reaccioné mal, como cualquier hijo que por ahí se entera que tiene un hermano de grande. No, no vamos a entrar en detalles, reaccioné mal. Eh, y mi vieja eh, siempre me, me insistió para que lo conozca, eh, a pesar de, por supuesto, no ser hijo de ella, y que era un hermano, que era sangre de mi sangre. Viajé, cuando viajé a Italia lo conocí allá en una carrera que él viajó a conocerme. Eh, y a partir de ahí nació un vínculo con mi hermano que... Sí, hasta el día de hoy, casi no obviamente con la frecuencia que tengo con mi hermana, porque él vive en Inglaterra, eh, pero cada vez que viajo a Europa lo veo y tengo una, una relación muy buena con él y con toda su familia. ¿Seguís sosteniendo que el tiempo cura todo? Sí. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ímola. Fórmula Renault 2005 Buenos Aires. Y ahí te voy a decir dos: Franco con la pinta y Nacho Montenegro. Y a Messi lo invito, eh, sin dudas, y a Manu Ginobili. Denia Alicante. Leo Messi.